Hasta 16 días sin clases tendrán las y los estudiantes de Quintana Roo en este nuevo ciclo escolar que, de acuerdo al nuevo calendario de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, son 8 días festivos donde habrá suspensión de labores de manera oficial, además de 8 fechas en las cuales los maestros tendrán consejo técnico, fechas donde tampoco habrá clases. Miguel Medina Cortázar, subsecretario de Educación en la zona norte, explicó que el nuevo calendario escolar se adaptó a las fechas de usos y costumbres del estado, como por ejemplo la temporada carnavalesca. El calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública que norma el calendario de clases efectivos son 190 días. Cada estado tiene la posibilidad de adecuar este calendario sin disminuir la cantidad de días efectivos, armonizando a sus fechas, quizás localmente hablando, como en el caso de Quintana Roo, como el carnaval, por ejemplo, que no es una fecha que marca el calendario oficial de la SEP. Sin embargo, nosotros por usos y costumbres normalmente damos esos días, entonces adaptamos hacemos esas adecuaciones a efecto de continuar con las costumbres, los usos y costumbres de la población y puedan festejar estas fiestas de carnaval sin esto afectar la cantidad de efectivos de días calendario. Añadió que, como cada año, se contarán con dos periodos vacacionales, el de invierno, que será del 18 al 29 de diciembre del 2023, y el de Semana Santa, del 25 de marzo al 5 de abril del 2024. El taller intensivo de formación continua para directivos será el 14 de diciembre del 2023, puntualizando que la formación para maestras y maestros será permanente durante todo el ciclo escolar. Con imágenes de Javier Celis, informó para Notivisión Víctor Salazar.